to protect your soul. Estamos probando este pedazo de no sé llamarlo, si morcilla de Burgos. Madre mía, qué pedazo de bicho imponente de las narices. Madre del amor hermoso. Qué pedazo de bicharraco. Pues nada, estamos ante una Indian Challenger modelo 2020 de este año. Una auténtica burrada de moto. Al más puro estilo americano. Con el logo del indio, ese que tanto nos gusta. Para mí, desde luego, es de mis favoritos. ¿Y qué deciros de este pedazo de bicho? Pues nada, que es imponente. O sea, es imponente el rugir de este motor Twin, V-Twin, es que es una pasada. Un pedazo de bicilíndrico de esos que quitan el hipo. Madre mía, qué pedazo de trasto, Dios mío. Y nada, estamos ante un 1769 centímetros cúbicos con 122 caballazos, lo que le dan una potencia suficiente como para que el cacharro este, que pesa, vamos, más de 380 kilos, que ya estamos hablando de unos kilos interesantes a la hora de movernos con esto con cierta, digamos, normalidad. A ver, tiene mucha tecnología, o sea, no es el típico motor que vamos a encontrar con lo justo y necesario, no, este trae curvas de potencia, ¿vale? Tiene una curva Rain, tiene una curva estándar y una curva Sport. Tenemos mucha tecnología, una pantalla de 7 pulgadas que se ve, bueno, pues ya estáis viendo cómo se ve, esto es la re hostia, o sea, es que es impresionante el bicho este. Y nada, vamos a ver qué tal andamos con esto, que yo creo que vamos a andar, pues eso, pues como si fuéramos en un auténtico Rolls Royce, pero de dos ruedas. Pero si tuviéramos navegador, tendríamos navegador, y si no, vamos a la sección autopista y tenemos aquí, pues prácticamente todos los parámetros que necesitemos, los tenemos en pantalla. Toda esta pantalla es configurable, lo cual nos permite personalizar mucho. Nos permite personalizar mucho nuestra visión, digamos, de la instrumentación. Tenemos aquí el botoncito de tenemos el botoncito de la pantallita, un toque la movemos, dos toques la subimos del todo. Da cierta inseguridad en curva, no, la verdad es que acojona, porque es que lo ves tan grande que dices, madre mía, ¿cómo entrará esto en curva? Joder, pues entra que te cagas, la verdad que entra muy bien. Bueno, habéis visto que se ha oscurecido la pantalla de manera automática. Tiene también asistente al cambio para que no sea tan brusco. Ya sabemos que estos motores pues tienen ciertas inercias y ciertas brusquedades. Pues aquí se comporta el cambio de una manera súper suave.
evidentemente tiene un motor de 122 caballos bastante potente, ¿eh? Tú qué sabes lo que a mí más me enloquece. Toma ya, un poquito de marcha, coño. Pues estos chicos toman curvas muy bien. Vamos a quitar el sonidito. Aquí, por ejemplo. Muy bien, toma las curvas. Para hacer el bicho que es. Hola chicos, hoy estamos aquí probando una de las grandes novedades custom de este año. Es la Indian Challenger, ni más ni menos que una 1769 centímetros cúbicos, cuyo nombre de este motor nuevo es espectacular. Se llama el motor Indian Power Plus. Eso está muy en la línea de los sonoros nombres tipo Marvel que los americanos suelen poner a sus motores, como el Revolution de Harley Davidson o como el Freedom que en su momento tuvo Victory, o sin ir más lejos también el Thunderstroke de la otra gama Indian, que es todavía más grande que este motor, que es más de un 1800. Pero este motor, ¿por qué es tan importante? Porque este motor tiene una tecnología casi heredada de cualquier moto no custom, casi de una gran naked deportiva, porque el motor proporciona 122 caballos, lo cual era impensable en el mundo custom hasta hace muy poco, en que los grandes motores, los Big Twin de Harley por ejemplo, apenas sobrepasaban los 60-70 caballos. Ahora tenemos 122, pero sobre todo con una suavidad y una progresividad increíbles. ¿Por qué? Porque el motor ya no solamente tiene la V abierta a 60 grados y además la temperatura es mucho más estable, a pesar de que también puede regular tú mismo con el amplio menú electrónico el funcionamiento para evitar recalentamientos cuando estés en medio de un atasco, y por lo tanto logra un tacto realmente increíble para una custom de este tamaño, y además una parte ciclo y una parte de, o sea, en la amortiguación y frenos, con la que puedes disfrutar incluso en zona de curvas, a pesar de que estamos hablando de mucho más de 350 kilos de peso. Es una moto pesada y grande como buena bagger, que sirven para viajar pero no son tan voluminosas como las Touring. Entran en el amplísimo menú electrónico que tiene, podemos encontrar un fantástico cuadro de mandos que además se puede puedes navegar por él deslizando con el dedo como cualquier smartphone, y por supuesto parearlo con tu móvil, con tu teléfono, para ver las llamadas. Y un equipo de música absolutamente espectacular, que llega a dar una, puedes prácticamente montar una discoteca allá donde vayas con tu Challenger. Y una moto extrañamente disfrutable, porque su tamaño no te incita a pensar que puede ir también de motor y de parte ciclo, siempre teniendo en cuenta del peso y el volumen del que estamos hablando, con lo cual entras en cualquier curva y estás empujando mucho más de 350 kilos incluso en un puerto de montaña en una curva de primera, pero frenas y entras y las grandes plataformas terminan rozando, pero mucho más tarde de lo que tú pensarías, con lo cual es relativamente manejable, sobre todo tirando de su muy suave motor, que prácticamente abre un nuevo nivel en la suavidad y efectividad de las grandes custom americanas y las grandes custom en general, porque realmente el mercado americano es la teta de la que chupa todo el mundo que quiere diseñar una custom. Así que nada, vamos a probarla y ya te contaremos cómo va. Podrás ver la prueba en breve, la prueba a fondo en motoradn.com. ¡Hasta luego! ¡Hombre! ¿Qué tal, caballero? ¿Qué tal con...? ¿Qué tal con la Challenger de esos cuatro días? Porque el otro día me dejaste más tirado que una colilla. Bueno, es que... ¿Qué tal? Se terciaba. Sí, claro. Se terciaba. Fuiste donde los indios, a las reservas, ¿no? Ya te pero, digo. Pero de Oklahoma, ¿no? Joder. Bueno, casi que tendría que salir del gimnasio para manejar esto. Porque... Sí, sí. Hay que ser un hombre que coma jabalíes por la mañana a bocaos. Las cosas como son. Esto pa muy ciudadano es. No. Ninguna mega custom lo es. No, ninguna mega custom lo es. Pero la verdad es que el paso de gigante que ha dado Indian con esta moto, el mundo de las mega custom es espectacular, ¿eh? Pues nada, pues la hemos disfrutado en pareja.
Sí, es verdad que bueno, que el asiento, bueno, pues sabes, que habrá que meterle alguna copla, alguna historieta. Uh-huh. Pero la verdad es que se disfruta mucho. Tiene un par motor brutal, salvaje. Uh-huh. O sea, la preta de Manolo es contundente en este, sí, en sí, este modelo. Está la combinación de caballos, la combinación de peso, bueno, pues como siempre, ¿no? Pesos bajos, manejable en exceso para lo que parece. Uh-huh. En parado no, evidentemente. Pero sí es verdad que una vez que vas en marcha, joder, transmite una seguridad y parte de... ¿Te acuerdas cuando probamos la Bogue? Uh-huh. Pues estas, las strip, o sea, las deslizaderas están más altas. Uh-huh. Es más difícil buscar el límite. Porque aquí, de parte de ciclo, está moti de motor. Bueno, claro, que tiene 122 caballos, que hace no tanto que una Mega Custom diera 70 caballos... Era complicado. Y claro, ya no es solamente potencia, sino es suavidad y progresividad, como tú dices. Y logra que puedas manejar muy bien la moto, a pesar de lo que pesa, porque pesa 369, 370 kilos. No, 381 me parece que con los llenos. Sí, sí. O sea que... Sí. Agárralos. Hay que... Agárralos cuando frenas. O sea, frena de... Sí, sí, van a hacer una custom, o sea, frena muy bien. Sí. Anclaje radial con sus pincitas Brembo que frenan de lujo. O sea, para lo que pesa, a mí me sorprende cómo frena. Sí, para mí es la Mega Custom con una parte de ciclo más eficaz. Además, te voy a dar otro detalle. Cuando hemos enlazado curvas y vas, entras fuerte, entra muy bien, pero es que además la combinación frente trasero y delantero, el trasero, me ha sorprendido que funciona especialmente bien. Sí, sí, sí. Más que en otros modelos que habíamos probado, ¿sabes? Que a mí me gusta tocar poco el de atrás, pero en este lo he querido probar para ver qué tal y la verdad es que frena muy bien, ¿eh? Es una pasada. Otra cosa que hay que comentar, lleva plataforma inercial, ya como las superbikes. En todo el sistema electrónico y las ayudas de control de tracción de ABS ya no van por sensores, va con una plataforma IMU que está insertada en la moto, ¿eh? Con lo cual, eso es... un punto a tener muy, muy en cuenta. Por cierto, sea la custom más tecnológica, sí, sí, que haya ahora mismo. Y el detallito de cuando se calienta mucho, que lo puedes configurar desde la pantalla, que se desconecta un cilindro. Para evitar recalentamientos. Para evitar tanto calentamiento, y dices, ostras. Y además, sí, 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 es que no eres capaz de notarlo, o sea, es que es brutal. Sí, o sea, sí, tiene una tecnología brutal. Y el diseño, lo que tú dices... Estéticamente es espectacular, bueno, como toda la señal, la verdad. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Bueno, por supuesto, el motor. Nunca había... ya te digo, yo lo más potente que había probado en Mega Custom, recuerdo que era la Vulcan 2000. Kawasaki Vulcan 2000 hace 10 años o más, sobre 10 años. Y ya era una potencia que dices, bueno, ya por lo menos puedo adelantar bien, puedo pegar 122 con esta suavidad. La verdad es que maravilloso. Y lo segundo... que entronca un poco con esto, es la tecnología. Claro, tienes tres curvas de potencia, con lo cual puede ser más suave, un poco más de respuesta, pues si llevas más peso, pasajero, equipaje, etcétera, etcétera. Y la verdad es que la tecnología funciona para una Mega Custom, es absolutamente espectacular. Sin duda, como te he dicho, la Mega Custom más tecnológica que puedes encontrar en el mercado. Y por otro lado, el diseño. Yo, las Mega Custom normalmente me parecen un poco excesivas. De todo, pero ya te digo, con los toques quizá esto es un poco menos custom clásico que tiene, sí, más para lo grande que es, aparte de cómoda, por supuesto. Sí. Y a ver, ¿y a ti qué? ¿Tú qué piensas ahora? ¿Qué es lo que menos te ha gustado? A ver, lo que menos me ha gustado, en realidad, han sido pocas cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que ver cada cosa desde su prisma, ¿no? Este es lo que tú dices, es un mega bicho. Y este mega bicho, pues hay que juzgarlo como lo que es. Entonces, el peso, si es verdad que para maniobrar en parado, pues... Sí, sobre todo es en parado, ¿no? Y maniobrar muy lento. Maniobrar en lentas, ¿vale? Pero ahí está. Luego, yo que mido 1,79, la pantalla sí protege, pero se queda... diría que 5 o 10 centímetros más no le vendrían mal. Y luego la tercera cosa que veo que es un problema que tienen que mejorar va a ser la primera cosa que vas a ver gráficamente o visualmente y que vas a alucinar. A ver, Dios, te tengo miedo, ¿qué haces? Mira, ¿qué haces? Mira, ¿ves los marcadores qué bonitos son? Sí.
¿Dónde está el agua? Espera. Crean piscina. Ahí la tienes, el agua. Hacen piscinita, sí. Totalmente cierto. Bueno, por lo menos así siempre tendrán los relojes limpitos. Eso, a ver, si quieres evitarte llevar una camelback atrás, pues coges y lo echas ahí en los marcadores y tienes, ahí llevas la reserva. Y tienes unas pajitas. Efectivamente. Que se llama, sí. Tremendo. Bueno, estamos hablando de que con toda su tecnología y este motor manejo y la parte ciclo, claro, estamos hablando de más de 32.000 euros. Claro. Entonces, yo creo que eso efectivamente lo arreglarán, sí, lo arreglarán en muy breve. Pero que ahora ocurre, lo tenemos claro. Esperemos que os haya gustado y nada más que decir. Un saludo, Motolores. Seguro que os ha gustado esta cosa tan espectacular entre futurista y retro. Venga, chicos. Un saludo, Motolovers. Nos vemos, hasta luego.